miembros de los distintos medios de comunicación hermana mayor componente de junta de gobierno y hermanos en general de la archicofradía sacramental de medinaceli don ricardo muñoz hernández cofrades isleños amigos todos sean bienvenidos a esta rueda de prensa donde vamos a presentar el nuevo juego de cereales que ha adquirido la hermandad y que han sido realizados por el taller de orfebrería sanlúcar pero antes déjenme que les informe ¿De quién es el artista que ha realizado tan magnífica obra? Don Ricardo Muñoz tiene una amplia trayectoria laboral como orfebre. Sus trabajos se reparten por buena parte de la geografía nacional. Salamanca, Ciudad Real o Málaga son ciudades en las que podemos admirar algunas de sus obras. También en Almonte, Huelva, ha realizado varios trabajos para la Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío, pero es en la provincia de Cádiz donde contemplamos la mayor parte de las creaciones artísticas que han cincelado sus manos, especialmente en Sanlúcar, donde se ubica su taller. En lo que respecta a nuestra ciudad, la hermandad afligidos y la orden de los siervos de María también cuentan con obras suyas. En nuestra hermandad, este magnífico orfebre había trabajado en la restauración de distintos enseres, pero hasta ahora no es la realización de unas piezas empezando de cero. Nuestros nuevos ciriales nacen de la maestría de Don Ricardo y del diseño de don, de don Curro Claro, autor de numerosos proyectos de diseño cofrade de orfebrería, bordados, orlas, tallas, logotipos y carteles. Sin más dilación, cedo la palabra al autor de esta maravillosa obra, al que aprovecho para felicitar en el día de su cumpleaños, no hay mejor día para presentar los ciriales. Don Ricardo, la palabra es suya. Muchas gracias, Muchas gracias y, y buenas tardes. En primer lugar, darle las gracias también a la hermandad por la confianza depositada en nuestro taller y eh, comentar que el juego de seriales que estáis viendo aquí detrás mía eh, tiene su complejidad. Tengo que decir que ya era una idea preconcebida de la hermandad, eh, tenía la idea clara de lo que querían. Y, y a partir de ahí pues empezamos a trabajar cogimos al diseñador y, y le trasladamos lo que en aquel momento eh, la hermandad nos propuso y salió eh, este boceto ¿no? el boceto que, que al fin y al cabo es, es la realidad que estáis viendo ahí detrás es un serial barroco de tipo catedralicio muy elaborado luego eh, lo veréis con más detenimiento y si os queréis fijar en los detalles y demás y por mi parte deciros que ha tenido muchísimo más trabajo que, que el que teníamos pensado y que estamos enormemente vamos orgullosos de, de cómo ha quedado la verdad es que los meses esos que había ahí de pandemia aunque haya venido mal para todo el mundo pero a los ciriales le han venido genial y nada si tenéis alguna pregunta bueno, buenas tardes. Eh, yo en primer lugar, ya le he felicitado, pero te vuelvo a felicitar también por tu cumpleaños. Quería felicitar a, también a Ricardo por la maravillosa obra que estamos contemplando, que estoy segura de que no será la última vez que volveremos a trabajar juntos. Pero también quería eh, dejar claro que esto fue una iniciativa de la anterior legislatura con don Eduardo Coto a la cabeza como hermano mayor. Así que también le doy la gracia a don Eduardo Coto y a todo el equipo que estaba en su junta de gobierno porque fueron tuvieron esa visión, ¿no? eh, Y nosotros pues pretendemos culminarla. En cualquier caso, gracias a todos por haber venido y doy por clausurada esta rueda de prensa, eh, salvo que alguien quiera hacerme una pregunta a mí, que sea fácil. Bueno pues. ¿Estos? Sí. Son eso es lo, los escudos de, nuestra, de nuestro escapulario. Aparece eh, la S con el clavo, que es lo que ya solemos llevar a la espalda de la, del, del escapulario, y la cruz trinitaria delante. Se me ha olvidado decir que no he dado las gracias a todos los hermanos que han colaborado con su contribución a pagar estos cereales. Eh, incluyendo unas piedrecitas eh, que son eh, estas son piedrecitas amatistas. ¿Vale? Que no lo había dicho. ¿Más preguntas, Eduardo? ¿No? Bueno, pues damos por finalizada esta rueda de prensa. Gracias a todos.